respecte. Jo explicaré el que és la marea de pensionistes. La marea de pensionistes neix fa 5 anys a Barcelona, on es van ajuntar diversos grups de pensionistes que ja estaven reclamant una millora i que recuperar els drets. Es van ajuntar, van posar uns punts en comú i així va néixer la marea de pensionistes a nivell de Catalunya. Això als territoris costa més de formar. Al Camp de Tarragona vam néixer fa un any. La marea és una agrupació transversal, allí on no figuren banderes, figuren persones, persones amb les seves idees, amb les seves pensaments, les seves maneres de fer. Però les banderes queden fora. Per això dic amb aquells senyors que porten banderes, facin el favor de retirar-les, si us plau. A la marea de pensionistes, a part del motiu del que tenim avui, té altres punts. Aquí hem repartit uns papers allí on t'ho diuen. No, jo no ho vull fer gaire llarg. Qui vulgui tenir informació de la marea de pensionistes, que s'apunti, no està obligat a res, sinó que rebrà les informacions de les coses que es van anar fent. Aquí tenim fulls. Quan jo acabi, hi haurà un company que farà un parlament on t'explica realment la situació i el per què hem arribat amb aquesta situació. Al finalitzar, qui vulgui un manifest podrà venir-lo a recollir aquí a la taula. M'estan fent ballar. I per acabar, farem un fet simbòlic per qui hagi portat les cartes de la ministra. Farem un gest simbòlic aquí al costat de la taula. Hi haurà un company també que donarà el tret de sortida. Ara passo la paraula al company Carlos, que ens llegirà el manifest. Feu un partit una vegada, home! Feu un partit una vegada! Per favor, la marea de pensionistes és la marea de pensionistes, no és un partit. Els partits, que es mullin ells, que se l'impliquin, que lluitin. Això és el que han de fer. També m'estan dient que recordi totes les despeses que fins ara hem tingut ens han sortit de la butxaca. Hi ha amb algunes persones que estan passant amb una vidriola per veure si amb algú vol fer alguna aportació. I si no, aquí a la taula també n'hi ha una. Gràcies. Buenos días, compañeros, compañeras. La única bandera que tenemos es la de la justicia. La única bandera que tienen los corruptos es la de Suiza, Bahamas o Andorra. Hoy, 22 de febrero, miles de jubilados y pensionados salimos a las calles de más de 80 ciudades de Cataluña y de todo el Estado para defender nuestro sistema público de pensiones. ¿Por qué salimos? Porque queremos que sepan que estamos hartos, hartos de tantas mentiras, engaños y promesas. Y porque no solamente quieren cargarse las pensiones públicas, es que además siguen con sus políticas de recortes en sanidad, en educación, en ayudas sociales, en dependencia. Y a nosotros todavía no nos han recortado, quitado más, por dos cosas. Primero, porque con nuestras jubilaciones hemos sido el colchón para hijos y nietos. Si no, la crisis hubiera sido todavía más brutal en sus consecuencias. Y segundo, porque somos 9 millones y tienen miedo. Saben que en nuestras manos está mandarlos a su casa y exigir que otros
nos gobiernen bien, que sean justos y honestos, que se preocupen por el bienestar de las mayorías y no solamente por el bienestar de ellos y de sus compinches. Y en eso no se equivocan. Somos 9 millones y podemos hacerlo. Y es por eso que hoy estamos en la calle, pero no solo por nuestras pensiones. Estamos y estaremos en la calle también por el futuro de nuestros hijos y de nuestros nietos. Compañeras, compañeros, queremos repasar y compartir con ustedes algunas cifras y datos, porque no se trata solamente de decir verdades, sino contarlas como para que se comprendan y se asuman, que se conozcan nuestras razones y nuestros argumentos. Desde que recuperamos la democracia formal, se han registrado más de 220 tramas de corrupción que han organizado cientos de imputados. Gürtel, Acuamed, Púnica, Bárcenas, Leso, Eres de Andalucía, Palmarena, ITV, Pokémon, Banca Catalana, Pretoria, Burgal, Malaya, Palau de la Música, NOS, Imelsa. La lista de casos es interminable y la de implicados también. Solamente entre julio de 2015 y septiembre de 2016, solo en 14 meses, los juzgados y tribunales han procesado o abierto juicio oral por delitos de corrupción contra casi 1.400 responsables públicos, principalmente en las comunidades. Son datos oficiales del Consejo del Poder Judicial. De esa cantidad, 400 de ellos ya tienen sentencia. ¿Saben cuántos de ellos están efectivamente presos? 82. Solo la quinta parte de los que tienen sentencia están en prisión. Y no solo tenemos que pedir justicia y castigo para los corruptos, tenemos que exigir que devuelvan los millones que nos robaron a todos. Porque robar dinero público es robarnos a todos. Rajoy lo soluciona diciendo: esa persona por la que usted me pregunta ya no pertenece al Partido Popular. Pero es que el señor Rajoy tiene todos los tesoreros del partido y decenas de altos cargos imputados y su propio partido sospechado de financiación ilegal. ¿Qué más? Compañeros, todos sabemos que el gobierno sigue los planes que le dictan desde Bruselas. Por eso ahora De Guindos recoge su premio de vicepresidente del Banco Europeo. Y en esos planes figura terminar con los sistemas públicos de pensiones, cargarse esas conquistas conseguidas después de la Segunda Guerra, después de la victoria contra el fascismo y de la lucha, de tantas compañeras y compañeros. Todos sabemos también que en los últimos años no hacemos más que retroceder en derechos y en libertades. Aplican eso que llaman neoliberalismo, que no es más que la avaricia del poder económico y financiero sin límites ni fronteras. De allí vienen también la reforma laboral y las órdenes para recortar presupuestos de sanidad, educación y ayudas sociales como el paro y la dependencia. Pero no hay recortes para la corrupción. No hay recortes para los sueldos de los altos cargos ni para sus dietas. No hay recortes para las jubilaciones blindadas de los banqueros. No hay recortes para los compromisos militares con la OTAN. Y además han destinado 60 mil millones para rescatar a la banca privada con dinero público, que es decir, con nuestro dinero. Y las redes de autopistas, otros 4 mil millones para la quiebra de las concesionarias Sacyr y Ferrovial. Y el fracasado proyecto Castor en Castellón, que pretenden que paguemos durante 30 años en nuestra factura del gas. Pero eso no es todo. Atención a estas cifras. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia calcula en 90 mil millones de euros al año el coste de los delitos de corrupción en España. Por su parte, el Sindicato de Inspectores de Hacienda estima que las grandes empresas y fortunas
evaden entre 70 a 80 mil millones de euros anuales. 90 mil millones por la corrupción y otros 80 mil millones de evasión fiscal. Entre lo que roban, lo que malgastan y lo que evaden las grandes empresas y fortunas, suman más de 160 millones de euros con los que podrían cubrirse holgadamente todas esas necesidades sociales que hoy nos están recortando a todos los ciudadanos. Fue el ex presidente Aznar el que dijo en el 2009 que el actual estado del bienestar es insostenible. Abrió fuego con esa frase aprovechando la crisis mundial creada por los poderes económicos financieros. Luego se fueron sumando otros altos funcionarios, jerarcas bancarios y grandes empresarios. Pero mientras ellos anunciaban que el estado del bienestar era insostenible y nos recortaban la sanidad, la educación y las ayudas, todos ellos fueron aumentando sus ganancias. Desde que comenzó la crisis hace 10 años, Santander, BBVA, CaixaBank, Bankia, Sabadell y Bankinter, los principales bancos privados, se embolsaron 84 mil millones de euros. Desde el 2008 no hubo un solo año en el que en conjunto la banca privada tuviera pérdidas. En ese tiempo los funcionarios subieron sus sueldos y blindaron sus jubilaciones, algunos retirándose con 20 o 25 millones. Entonces tenemos derecho a preguntarnos, ¿quiénes son los que han vivido por encima de sus posibilidades? ¿Ellos o nosotros? ¿Nosotros o ellos? Mientras tanto, entre 1995 y 2016, la deuda pública española aumentó en más de 800 mil millones de dólares. Y en ese periodo España ha pagado algo más de 500 mil millones de euros solo de intereses. Esto quiere decir que 62 de cada 100 euros de aumento que tuvo la deuda pública corresponden exclusivamente a intereses. Si el Estado español hubiera sido financiado en las mismas condiciones en las que el Banco Central Europeo financia actualmente a los bancos privados, la deuda pública española no sería como ahora, superior al 100% del Producto Interno Bruto, porque ni siquiera pasaría de la mitad. Una vez más, la que hace negocio es la banca privada. Y una vez más, los que pagamos somos todos los ciudadanos. En realidad, lo que es insostenible, compañeras y compañeros, no es el estado del bienestar. Eso es lo que decía Aznar, o lo que dice Rajoy y su partido, y los que apoyan sus medidas. Lo que es insostenible es esta forma de gobernar, donde los menos tienen más y los muchos cada vez tenemos menos. Una vieja historia que tiene un nombre, injusticia. Esa es la realidad. No puede. Y no la que nos cuentan. Ellos tienen gran parte de los medios de comunicación y desde allí nos bombardean con sus mentiras. Los medios públicos porque los controlan y manipulan descaradamente desde los gobiernos. Y los privados porque en gran medida sus dueños son los mismos que tienen sus intereses en grandes empresas, bancos o grupos financieros. Pero como decía Antonio Machado, la verdad es lo que es y sigue siendo verdad aunque se cuente al revés. Ahora promueven planes de pensiones privados. No quieren meter miedo para que en lugar de defender nuestros derechos vayamos a la banca privada. Que intenten ahorrar, les piden a quienes hoy tienen la suerte de tener un trabajo remunerado, a pesar de lo cual la mayoría ni siquiera tiene capacidad de ahorro. Pero ¿por qué nos empujan a los planes privados? Porque las aportaciones que pueden recibir los bancos privados constituyen un depósito cautivo del cual pueden sacar rédito indefinidamente. Y en este caso,
los beneficios no irían a ningún fondo de reserva, porque a diferencia del Estado, ellos son entidades con fin de lucro y cuanto más lucro, mejor. El beneficio iría íntegro para la banca privada. Es lo mismo que ha estado haciendo el gobierno, obtener beneficios con los depósitos, con la diferencia de que Rajoy y compañía, en lugar de llenar la hucha de las pensiones públicas, la vaciaron y se llevaron en 5 años los 67 mil millones de euros que había en ellos. Mucho más habría que decir, pero para ir finalizando, algo muy importante. Lo que hoy salimos a defender, compañeras y compañeros, no es algo que pedimos, es algo que tenemos, que incluso figura claramente en la Constitución, esa a la que ellos recurren cuando les conviene, pero se olvidan cuando hay que recordar el derecho al trabajo o a una vivienda digna. Salimos a defender un derecho adquirido y que está en la Constitución. Acuérdense bien, su artículo 50 dice: los poderes públicos garantizarán mediante pensiones adecuadas y periódicamente actualizadas la suficiencia económica a los ciudadanos durante la tercera edad. Asimismo, y con independencia de las obligaciones familiares, promoverán su bienestar mediante un sistema de servicios sociales que atenderán sus problemas específicos de salud, vivienda, cultura y ocio. Eso dice el artículo 50 de la Constitución. Eso es lo que tienen que cumplir para nosotros y para los que vienen detrás. Y que nos quede claro que somos nosotros quienes tenemos que defender nuestros derechos, los jubilados, y también los que hoy están trabajando, y también los jóvenes. Todos tienen que sumarse si quieren tener un futuro digno. No podemos quedarnos en casa resignados. Nadie nos regalará nada, solo promesas y mentiras en las campañas electorales. Hoy, compañeras y compañeros, empezamos a decir aquí en Reus y en este momento en más de 80 ciudades, empezamos a decir basta. No importa cuántos somos hoy, sabemos que somos millones. Y esa, compañeras y compañeros, es nuestra fuerza. Quiero cerrar la lectura de este manifiesto recordando una frase de Nelson Mandela, el líder sudafricano que estuvo 27 años encarcelado por luchar por su pueblo. La dijo en el año 90 y pico, no me acuerdo exactamente, ante mandatarios norteamericanos, americanos del Mercosur, sudamericanos. Decía Mandela: si no hay comida cuando se tiene hambre, si no hay medicamentos cuando se está enfermo y no se respetan los derechos elementales de las personas, la democracia es una cáscara vacía, aunque los ciudadanos voten y tengan parlamento. Gracias, compañeros. Adelante. ¡Al devant! Una cosa, per qui no hagi, per qui vulgui tenir el manifest, aquí en tenim uns quants. Els altres podran entrar a la pàgina web de la Marea de Pensionistes del Camp de Tarragona i la podran trobar allí. En tenim unes quantes en català i unes quantes en castellà. Ara farem un acte simbòlic per qui tingui la carta de la ministra. On té el company? Bueno, suposo que tots haureu rebut la carta de la ministra. Jo la vaig remetir, ja la veu tindre. De la Fàtima, i ara farem l'acte simbòlic de cremar aquesta carta. Amb aquesta carta resulta que només hi ha una veritat. I la veritat que és que ens augmenten les pensions un 0,25%. Els altres són mentides. Llavors ara procedirem a cremar-la, aquesta carta. Tenim un bidonet aquí i començarem a fer
l'acte. Anem a encendre allò. Qui tingui la carta que s'apropi cap aquí. No, no sobre costa de mi, eh? No sobre costa de mi.